Bienvenidos a Karate y Algo Más. El día de hoy, Hideo Ōchi. Nacido el 29 de febrero de 1940, es un maestro de karate japonés que ocupa el noveno dan. Es un ex campeón mundial de la Asociación Japonesa de Karate JK, tanto en kumite como en kata. También fue un entrenador de la selección alemana y jefe instructor de la JK Europa. En 1997 recibió la Orden al Mérito de la República Federal de Alemania. Kime significa que la técnica se realiza a la máxima velocidad y que se contrae toda la musculatura en el momento final. Si la técnica se realiza rápidamente, pero sin Kime, en la fase final puede provocar daño en la articulación y por falta de control lesiones al oponente. Esto quiere decir, sin kime, es decir, sin control de la técnica, no es posible el karate y tampoco es posible el kumite. Hideo Ōchi. Como ya mencionamos, Hideo Ōchi nació el 29 de febrero de 1940 en Saigo, Japón. Fue el quinto hijo de Kinshi y Take Ōchi. Su padre era agricultor y pescador. Kinshi Ōchi y su familia se ganaban la vida a duras penas en un Japón devastado de la posguerra. Ōchi comenzó karate por primera vez en 1954 a los 14 años de edad. 4 años más tarde se matriculó en la Universidad de Takushoku para estudiar economía. Esta fue una carga financiera para la familia. Sin embargo, su padre estaba dispuesto a pagar sus estudios. En la Universidad de Takushoku, Ōchi se unió al club de karate de la universidad. Sus principales instructores fueron Masatoshi Nakayama, Hidetaka Nishiyama y Teruyuki Okazaki, de quienes también ya he realizado otros videos y los puedes ver en la parte de arriba. Fue seleccionado para ser miembro del equipo de karate del club, que a menudo competía contra otros equipos universitarios. Katsunori Usuyama fue el capitán del equipo y ofreció mucha orientación a sus compañeros. Ōchi eventualmente sucedería a Suyama como capitán del equipo. En 1962, Ōchi se graduó de la Universidad de Takushoku con una licenciatura en economía. Un año después, Nakayama lo invitó a inscribirse en el curso de instructores de la JK. Ōchi se graduó del extenuante curso de instructores en 1964, junto con Takahashi Anki, Itsuhara Shoji e Itaya Michihasa. Se convirtió en instructor de la JK Anbu en Tokio. En ese momento había sido ascendido al cuarto dan. En 1965, Ōchi participó en el octavo campeonato de karate de Japón. En el evento de kata se enfrentó a Masaeki Ueki. En la final, durante los próximos 2 años, ambos hombres competirían por quien sería coronado como gran campeón de la JK. Ueki derrotó a Ōchi en la final. Ueki también derrotó a Ōchi en el evento de kumite, quien terminó tercero en camino a derrotar a Katsuya Kisaka. En la final de kumite, Ueki ganó la primera de sus 3 títulos del gran campeón. En el noveno campeonato de karate de Japón, Ōchi derrotó a su rival Ueki para reclamar el título de kata. También ganó el título de kumite derrotando a Yukichi Tabata. En la final, fue coronado gran campeón. Repitió la hazaña al año siguiente en el 10º campeonato de karate de Japón. Derrotó a Takeshi Oishi en la final de kumite. Sin embargo, terminó segundo detrás de Ueki en la final de kata. En 1968, en el 11º campeonato de karate de Japón, Ōchi perdió ante Ueki en los eventos de kata y de kumite. Terminó tercero y segundo respectivamente. Ueki ganó su segundo título de gran campeón. Parece que los rivales de Ōchi no querían que ganara un tercer título consecutivo. En la prueba de kumite, intentaron cometerle una falta. En un encuentro recibió un puñetazo en la cara que le hizo retroceder los 2 dientes frontales. Se metió un pañuelo en la boca para empujar los dientes hacia adelante y siguió luchando. Ōchi ganó su tercer título de gran campeón
en el 12º Campeonato de Karate de Japón en 1969. Terminó tercero en el evento de Kumite y primero en el evento de Kata, donde derrotó a Yoshimasa Takahashi en la final. En 1970, Ochi fue invitado al extranjero para enseñar por Nakayama. Quería ir a Inglaterra porque su esposa, Tomi, era profesora de inglés. Sin embargo, Keinosuke Noeda ya estaba en Inglaterra. Ochi fue recomendado por Hirokazu Kanazawa como reemplazarlo como entrenador nacional de la Federación Alemana de Karate. Inicialmente, Ochi enfrentó dificultades en Alemania. Había una barrera del idioma con la que lidiar. Su esposa estaba de regreso en Japón y él no tenía contactos reales en Alemania. También hubo problemas con su permiso de residencia. Esto significó que tuvo que salir de Alemania por un corto periodo. Viajó a Londres, donde fue huésped de Noé. En 1971, Ochi había regresado a Alemania y se estableció en la ciudad de Freiburg. Para 1971, Ochi había regresado a Alemania y se estableció en la ciudad de Friburgo. Sus problemas con los permisos se resolvieron con la ayuda del doctor Wolfgang Hagerdon, y otros también se le habían unido su esposa Tumi. Ochi se convirtió en el instructor jefe de la JK Europa en 1971, además como entrenador en jefe de la selección nacional alemana. Comenzó a construir una selección nacional fuerte en el Campeonato de Europa de 1972. Su equipo ganó el título de Kumite por equipo. En 1973, Ochi organizó su primer curso de karate de verano de una semana. Invitó a los mejores instructores de todo el mundo para enseñar a los asistentes. A lo largo de los años, Masatoshi Nakayama asistiría al curso para enseñar. Ochi se mudó a la ciudad de Bottrop, Alemania, debido a su ubicación central. Bottrop era un lugar adecuado para sus funciones como el seleccionador nacional alemán. El éxito continuó para Ochi y la selección alemana. En 1975 entrenó al equipo hasta el primer lugar en el evento de Kumite por equipos en el Campeonato de Europa. En el mismo año se llevó a cabo el primer Campeonato Mundial IAKF en Los Ángeles. El equipo alemán de Ochi derrotó a un fuerte equipo inglés formado por Andy Sherry, Terry O'Neill y Billy Higgins. En la final perdieron ante un equipo japonés muy fuerte, formado por Masahiko Tanaka, Norimasa Hayakawa, Tashihiro Mori, Takeshi Oishi y Mikio Yahar, de quienes también ya he realizado un video y los puedes revisar en la parte de arriba. 2 años más tarde, Ochi entrenó el equipo nacional alemán en el 2º Campeonato Mundial de la IAKF, celebrado en Tokio, Japón, en el evento realizado en el Budokan, hogar de las artes marciales japonesas. Nuevamente el equipo perdió ante Japón en la final. Ochi también entrenó a la selección nacional alemana en el 3º y 4º Campeonato Mundial de la IAKF, celebrado en Bremen en 1980 y el Cairo en 1983. En ambas ocasiones perdieron ante Japón en la final. Ochi convirtió a Alemania en una de las principales naciones de Kumite del mundo. También había sido nombrado entrenador nacional de la Asociación Alemana de Karate. En 1979, a la edad de 36 años, Ochi ingresó al 19º Campeonato de Karate de Japón en 1976. No había competido en 6 largos años. En este momento estaba de vacaciones en Japón. Ganó el evento de kata derrotando a Yoshiharu Osaka en la final. 3 años más tarde se enfrentó a Osaka en la final de kata del 22º Campeonato de Karate de Japón. Esta vez terminó segundo detrás de Osaka. A la edad de 39 años, esta fue su última competencia. En 1993, Ochi renunció como entrenador nacional de la Asociación Alemana de Karate. No estaba contento con el creciente desarrollo del karate deportivo. Quería volver a un enfoque más tradicional del karate. Ochi fundó la DJKB,
Deutscher JKB Karate Bund, como la rama alemana de JK. El objetivo del DJKB era ayudar al karate alemán a volver a un enfoque más tradicional del karate y alejarse de la creciente influencia del karate deportivo. Alrededor de 15.000 karatecas se unieron al DJKB. En 1997, Ochi recibió la Cruz del Servicio Federal Alemán. Esto fue un reconocimiento a sus contribuciones al desarrollo del karate en Alemania y también por ayudar a la comunicación entre Japón y Alemania. Se convirtió en el segundo ciudadano japonés en recibir el premio. En 1997 también lo vio ascendido a octavo dan. Tras la muerte de Keinosuke Enoeda en el 2003, Ochi lo sucedió como instructor jefe de la JK Europa. En 2004, asumió la responsabilidad de organizar seminarios y campos de entrenamiento en toda Europa. En 2015, Ochi celebró su 75 cumpleaños. Para conmemorar la ocasión, se llevó a cabo un campo de entrenamiento en Lenzrich Kappel, ubicado en la región de la Selva Negra de Alemania. Al año siguiente, fue ascendido a noveno dan. Lejos del karate, Ochi está involucrado en una gran cantidad de obras de caridad. Con los fondos de sus cursos de formación, ayuda a los deportistas desfavorecidos. También apoya una escuela en Benín, África Occidental, y ha enseñado por cuenta propia en algunos municipios de Sudáfrica. Si eso no fuera suficiente, él y su esposa Tomi, un artista marcial por derecho propio, han financiado un orfanato en Camboya. Hideo Ochi es uno de los mejores instructores que ha salido de Japón. Aunque es un capataz duro, es un instructor carismático, respetado en todo el mundo por la profundidad de su conocimiento. También ha ayudado a elevar el karate Shotokan alemán. Sus habilidades, técnicas y su espíritu de lucha lo vieron coronado gran campeón de la JK All Japan. Una hazaña que solo lograron unos pocos karatecas muy excepcionales como él. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate o las artes marciales. Eso ha sido todo, hasta la próxima.